fuggì e andò al monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Salió al monte de los olivos y también los discípulos lo siguieron. Quando giunse l'ora segnata da Dio per salvare l'umanità dalla schiavitù del peccato. Cuando llegó la hora señalada por Dios para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado, Jesús se retiró aquí, a Getsemaní, a los pies del Monte de los Olivos. Ci ritroviamo in questo luogo santo. Nos encontramos en este lugar santo, santificado por la oración de Jesús, por su angustia, por su sudor de sangre. Santificado soprattutto dal suo sì alla volontà d'amore del Padre. Santificado sobre todo por su sí a la voluntad de amor del Padre. Quasi timore di accostarci ai sentimenti che Gesù ha sperimentato in. Sentimos casi temor de acercarnos a los sentimientos que Jesús experimentó en aquella hora, in quello spazio interiore dove si è deciso il dramma del mondo. Entramos de puntillas en aquel espacio interior donde se decidió el drama del mundo. Gesù ha sentito la necessità di pregare e di avere accanto a sé i suoi discepoli. En aquella hora Jesús sintió la necesidad de rezar y de tener junto a sí a sus discípulos, a sus amigos que lo habían seguido y habían compartido más de cerca su misión. Ma qui al Getsemani la sequela se fa difficile e incerta. Pero aquí en Getsemaní el seguimiento se hace difícil e incierto. De la stanchezza e se hace sentir la duda, el cansancio. El sucedersi incalzante della passione di Gesù, i discepoli assumeranno diverse. Nel desarrollo della passione di Gesù, i discepoli tomeranno diverse attitudini in relazione a suo maestro. Atteggiamenti di vicinanza, attitudini di acercamiento, di incertezza, di alejamiento, di incertidumbre. Farà bene a tutti noi, vescovi, sacerdoti. Nos hará bien a todos nosotros, obispos, sacerdotes, personas consagradas, seminaristas, preguntarnos en este lugar, davanti al mio Signore che soffre, ¿quién soy yo ante mi Señor que sufre? Davanti al mio Signore che soffre. ¿Quién soy yo ante mi Señor que sufre? Sono di quelli che invitati da Gesù a vegliare con lui si addormentano. Soy de los que invitados por Jesús a velar con él se duermen, o en lugar de rezar tratan de evadirse, cerrando los ojos a la realidad. Soy uno de ellos. O mi reconozco en quelli che sono fuggiti per paura, abbandonando il maestro. O me reconozco con aquellos que huyeron por temor, abandonando al maestro en la hora más trágica de su vida terrena. C'è forte in me la doppiezza, la falsità di colui che lo ha venduto. Es fuerte en mí la doblez, la falsedad de aquel que lo vendió por 30 monedas, que habiendo sido llamado amigo, traicionó sin embargo a Jesús. Reconozco en quelli que sono stato deboli, lo hanno rinnegato. Me reconozco con los que fueron débiles y lo negaron. Como Pedro, poco antes había prometido a Jesús que lo seguiría hasta la muerte. Después, acorralado y presa del pánico, jura que no lo conoce. Asomiglio a quelli che ormai organizzavano la loro vita senza di lui. Me parezco a aquellos que ya estaban organizando su vida sin él,
como los dos discípulos de Emaús, necios y torpes de corazón, para creer en las palabras de los profetas. Oppure grazie a Dio, mi ritrovo tra coloro che sono stati. O gracias a Dios me encuentro entre aquellos que fueron fieles hasta el final, como la Virgen María y el apóstol Juan. Cuando sul Golgota todo diventa buio y ogni speranza sembra finita, solo el amor es più forte. Cuando sobre el Golgota todo se hace oscuridad y toda esperanza parece terminada, solo el amor es más fuerte que la muerte. El amor de la madre y del discípulo amado los lleva a permanecer a los pies de la cruz para compartir hasta el final el dolor de Jesús. Me riconozco en quelli que han imitado el loro maestro. Me reconozco en los que han imitado a su maestro y señor hasta el martirio. Cuanto él fuese todo para loro, la fuerza incomparable. Dando testimonio de hasta qué punto él lo era todo para ellos, la fuerza incomparable de su misión y el horizonte último de su vida. La amicizia di Gesù nei nostri confronti, la sua fedeltà, la amistad con Jesús, de Jesús con nosotros, su fidelidad y su misericordia, il dono inestimabile che ci incoraggia a proseguire. Son el don inestimable que nos anima a continuar con confianza en el seguimiento, a pesar de nuestras caídas, nuestros errores y también de nuestras traiciones. Pero esta bondad del Señor no nos exime de la vigilancia frente al tentador, al pecado, al mal, y a la traición que pueden atravesar también la vida sacerdotal y religiosa. Todos nosotros estamos expuestos al pecado, al mal, a la traición. Avvertiamo la sproporzione tra la grandezza della chiamata di Gesù. Advertimos la desproporción entre la grandeza de la llamada de Jesús y nuestra pequeñez, entre la sublimidad de la misión y nuestra fragilidad humana. Ma il Signore nella sua grande bontà e nella sua infinita. Pero el Señor en su gran bondad y en su infinita misericordia nos toma siempre de la mano para que no perezcamos en el mar de la aflicción. Él está siempre a nuestro lado, no nos deja nunca solos. Por tanto, no nos dejemos vencer por el miedo y la desesperanza, sino que con entusiasmo y confianza vayamos adelante en nuestro camino y en nuestra misión. Cari fratelli e sorelle, ustedes, queridos hermanos y hermanas, están llamados a seguir al Señor con alegría en esta tierra bendita. Es un don y es también una responsabilidad. Su presencia aquí es muy importante. Toda la iglesia se lo agradece y los apoya con la oración. Desde este lugar, lugar santo, deseo dirigir un afectuoso saludo a todos. Vorrei assicurare che le ricordo con affetto e che prego per loro. Quisiera asegurarles que los recuerdo con afecto y rezo por ellos. Li esorto a essere testimoni coraggiosi della passione del Signore. Los exhorto a ser testigos valerosos de la pasión del Señor.
para seguir con alegría y esperanza. Imitemos a la Virgen María y a San Juan. Estiamo accanto alle tante croci dove Gesù è ancora. Permanezcamos juntos a las tantas cruces en las que Jesús todavía está crucificado. Este es el camino en el que el Redentor nos llama a seguirlo. No hay otro. Es este. Si uno me vuole servire, mi segua. Y donde que me quiera servir, que me siga. Y donde esté yo, allí estará también mi servidor. Estas han sido las palabras que el Santo Padre nos ha ofrecido en este encuentro de